Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Kingdom and Castles. ¿Creéis que no iba a seguir? Bueno, es que he estado muy liado últimamente, tenía que terminar el vídeo de los Patreons y he estado, bueno, haciendo muchas cosas a nivel personal, no he tenido mucho tiempo, pero vamos, que voy a continuar con la serie sí o sí. Vamos a ver, muchas cosas tenemos por delante. Lo primero, la comida tenemos, que ya me había dicho... consumes más comida de la que generas, no es verdad, pero estamos casi a punto, te lo pone aquí, 16 es el cambio total del último año, con lo cual necesitamos empezar a trabajar más con la comida. Luego, ¿te importa? Gracias. Luego, no estoy haciendo bien esto, tío, y tengo que empezar a trabajar ya en el tema del castillo. Lo que quiero hacer es llevarme todo el tema de la madera aquí. Aquí, por ejemplo, por ahora... Es que están los puñeteros lobos estos. Voy a ir con mi batallón, voy a limpiar esto de lobos. Me voy a traer aquí a los dos de la madera. Vamos a dejar otro aquí también. Todo esto va a ser para mí, ¿vale? Seguir ampliando por aquí el tema de la comida y tal. Ahora mismo no hace falta mucho más, ¿vale? Pero quiero dejar aquí un hueco ya bien hecho, tío, y delimitar la muralla de cómo va a ser lo del castillo, porque es que no lo estoy haciendo bien. No lo estoy haciendo bien y me estoy poniendo muy nervioso, ¿vale? Entonces... si es que si la muralla es así... Chun, 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 lo único que tengo que dejar... huecos mejor puestos por aquí. Sin más. Vale, entonces vamos a migrar lo de la madera para acá. Todo esto, bueno, podríamos dejar este. Habría que migrar este a este aquí. Mover este almacén y ponerlo aquí para la madera. Los del charcoal también, dejarlos todos aquí. Y luego estos, pues antes o después me los voy a llevar para el otro lugar, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a ampliar lo de la comida. Ya tenemos la madera de aquí para... de la madera, perdón. La piedra de aquí para acá. Todo el tiempo, así es que guay. Y bueno, pues cuando delimitemos bien, bien, bien por dónde va a ir la muralla, igual me toca rehacer algunos edificios de por aquí. Bueno, igual no, casi seguro, ¿vale? Entonces, va a ser un poco ñorder, pero es que es lo que es. Lo que es, entre ellos este. Vamos a empezar, como decíamos, por la comida. Espérate, ¿cuánta gente tengo? 30 paradas, es que sin problema. Vale. Mete ahí un bonito rico, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Molinete no me llega porque me falta maderita. Mira, vamos a empezar con estos también ya. Se va primero el ejército. Vamos a limpiar esto de... limpiar el ejército de estos malditos lobos. Para allá van. Y una cosa que yo no sabía, que me habéis comentado en los comentarios, vágame la redundancia, es que las barreras esas que yo estaba quitando por el sur de la isla... A ver cuántos terminan de morir o no, yo qué sé. Posición de ataque, es que todo esto ha cambiado. Vamos a por estos ahora. Me refiero a las barreras estas, ¿vale? Que estas las quitas y decís que son barreras infranqueables. Ahí, vale. Entonces, barreras infranqueables y que no las debería de quitar y usarlas como muralla que no pueden llegar a romper. Pues igual tenéis razón, pero es que no va a quedar bonito. Ya para acá. ¿Esto qué es? Oh, me trae un regalo. Tenemos un mensaje a nuestro gobernante. Continúe. Saludos, estoy pensando en ti. Oh, y te tocaste mucho. Y para un obsequio. Hostia. Bien, ¿no? Muchas gracias. El placer es nuestro. Se concluye el mensaje a nuestro gobernante. Adiós, adiós. Vale, vale, vale. Lo vuelven a sus sitios. Sí, vamos a empezar con lo de la madera por aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? De madera vamos un poco pochiviris. Bueno, tampoco vamos un poco pochiviris. Es que gastamos mucho en el último momento, ¿no? Pero... vamos a meter ya aquí el molino. Vale, esto que nos está cabiendo aquí, necesitamos un... un buen almacén aquí. Vamos a tener que poner las carretas de transporte y no sé bien cómo funcionan, pero bueno, aquí vamos a poner un almacén de los tochos. Bueno, perdón, un granero de los tochos. Madera de los huevos, otra vez. Un poquito que termine la maldita nieve. ¿Qué ha pasado? ¿Ya viene a por ellos? Eso, esto no, este es mi este de transporte.
Va a faltar madera, tío. Pausa y vamos a mirar bien esto, ¿vale? Y sería uno ahí y el otro aquí, o sea... O ahí. Vale, vamos a tirar camino porque sin camino no podemos llegar. Vale, y vamos a ver si podemos... Demasiado lejos de nuestros caminos, pero ahora los terminan, ¿no? No déjales, vamos a poner más velocidad. Poquito a poco, tíos, esto va a llevar un rato. Todavía un rato largo, además. Dragón a la vista. Bueno, está por el otro lado, por ahora me da un poco igual. La isla central ahora mismo, mira, ya me está explotando la piedra a tope, así es que me da un poquito igual todo lo demás, ¿vale? Por ahora no, me atacan a mí, por ahora. Quita esto también. Luego quiero quitar estas, bueno, esta en concreto, para poder tirar el camino hacia acá y traerme todas estas cosas a este lado. Dejar hueco aquí para construir, ¿sabes? Tala y planta árboles. No puede estar demasiado cerca de otros guardas forestales. Hombre, mira, mira, ha venido. No me quemes, me cago en tu puta madre. Y para el dragón no le matamos ni de blas, ¿eh? Bueno, nos lo ha hecho pasar un poquito mal. Es que los otros no le han hecho nada. Ha venido el tío a tope. Venga, esto a ver si me lo... Si no sale ardiendo. Un comerciante. Pues querría madera ahora mismo, la verdad, porque piedra ya no tiene madera. Y de lo demás, carbón, estamos un poco en la mierda. Compra el carbón. Vale, son 375 pavos. Y va a pillar herramientas también. Me gasto toda la pasta, vale. Vale. Mi buque mercante que me la trae un poco floja. El barco de transporte de mi diplomático. Entre las nubes, la nieve y no sé qué, está oscuro esto, ¿eh? Ya tenemos esto aquí. A ver. Guarda forestal. Lejos de nuestros caminos. ¿En serio, tío? A ver. Como sea suficiente, aquí yo no sé hasta qué punto. Vale, a ver si es así suficiente. Vale, venga, que pase el tiempo, más rapidito. Me vamos a llevar todos los charcos, toda esta parte va a ser almacenes, charcos, no sé qué. Bueno, quiero más lejos realmente, toda esta parte quiero que sean para casas, o sea... Yo sé para el otro lado. También vais a talar este. Invasión vikinga. Y estos sí que pueden hacer más daño. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos no bien defendidos del todo, pero estamos un poquito más o menos defendidos. Más 118. Vale, ahora sí. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Menos dos campesinos tienen una salud moderada. Deben tener acceso a una dieta variada. Menos 25. Quedó muy triste por el ataque reciente del dragón. Ya. Tendencia 26, o sea, le bajo tendencia 49. 78, joder. Vale. Que no se me vaya la peña, voy a lo que me faltaba. A ver, ahora tienes que poner un poquito más de camino hasta aquí. Yo creo que un guarda forestal aquí. Badaboom. Y el otro le queremos. Vete a tomar por culo, tío. ¿Vienen o no vienen? Hostia, que están aquí, tío, ni los había visto por dónde han aparcado. ¿Estos? ¿Dice aparcado? Se dice atracar, calla. Bueno, le hemos matado muy rápido entre las torres y el ejército. Han entrado por allí. ¿Estaba ahí otra cosa, macho?
a tirar camino aquí que cruce por el tema de... Que lo ideal sería cortar estos. Vale, dale, dale. Tenemos un montonazo de piedra, que eso está de puta madre, para seguir amurallando. Yo happy de la vida. Voy a ir amurallando. Vale. Perfecto, vamos a parar por ahí, porque tampoco me quiero quedar sin nada de piedra, ¿vale? En medio, que se vea aquí bonito esto. Y luego ya iré poniendo para que disparen, etcétera. Pero vamos, ahora mismito. Desocupados, cero. A ver, ¿quién no está trabajando? Hostia, ¿pero qué ha pasado aquí, tío? No puede ser. ¿Qué ha pasado aquí? Las canteras, el clero, bibliotecarios... La puta que los parió, tío. No me jodas. Tendrán que venir más. ¿Sabéis lo que necesitamos? Una puñetera plaza de esas, tío. Voy a poner la plaza aquí. Eso seguro. Si me acuerdo dónde está. Chiquillo. Aquí. En la puerta del castillo, ¿vale? Esto sí, te gastas dinero y lo que haces es que venga a peña, ¿vale? Okay. Espérate un momento. Cinco de los estibadores. Bueno, mineros, ni uno. No estamos produciendo nada. Tareas del castillo, nada. Y entrenamiento militar. Bueno, vale. Me han entrado otra vez, truco. Que no me he dado cuenta por dónde han entrado. Si los matamos rápido, ¿no? Pero... la pregunta es... ¡No! ¿Qué hago con tu puta madre, tío? ¿Vale? Ahí. ¿Y tú qué pasa? Disolver, recuperar. Envía este escuadrón de regreso al sitio de entrenamiento más cercano para que recuperes las fuerzas. Vale, porque ya no salen aquí los vampiros, iba a decir, vaya tela. Ya no salen aquí los vikingos, así es que podríamos darle a recuperar. Para ayer se recupera. Vale, yo creo que ahora sí me va a dejar poner aquí el guardaforestal y me dice que una polla gorda para mí. Me quita estos árboles. Vale, quitemos esos árboles. Allí los pondremos. Aquí hay que tirar camino. Sí, de charco le estamos un poco menos 31 de cambio total, ¿eh? Hay que arreglar esto enseguida. Ay, joder, que siempre se me olvida que hay que tocar ahí. Vale, de comida, ¿qué pasa? Menos 10 el último año. Vale, tenemos un problema muy grande con la comida. Muy grande tampoco, ¿no? Pero... puedes poner aquí unos cuantos más de estos si quieres. Las quité en su momento, pero los voy a volver a poner, ¿vale? Vamos a poner aquí el almacén también. Vale. Y después de esto, que voy a tener un excedente bastante tocho, vamos a empezar con las carnicerías. Voy a poner por aquí, ¿vale? Ok. Vamos a poner el pozo este aquí. Este aquí y este de aquí afuera. Vale, y ahora sí, a ver, almacenes de graneros. Nada, me falta puñetera madera, tío, no me jodas. A ver, ponme ya el guardaforestal este. Nada, me falta madera también. Manda huevos que te falte madera para conseguir madera. Es como... what the fuck. Necesitamos poner por aquí un almacenillo, aunque sea... el chico, aunque sea, pónmelo por ahí por ahora.
Vale, vamos a poner los graneros ahora, por favor. Tenemos este granero, pero creo que vamos a poner... Creo que voy a ponerlo en otro lugar, no sé en dónde, pero en otro lugar. Es que esto aquí va a venir la muralla. Mira, aquí van a tirar un camino. Estoy re-remodelando, porque esto ya se remodeló en su momento. Aquí puedes poner orchards, tío. ¿Sabes? Entonces vamos a poner aquí el granero tocho. Que me sigue faltando puta madera. Vamos a quitar este. Aquí vamos a poner otro. Puedes poner mucho más. Granero tocho por ahora aquí. Ahí. Este le quiero quitar, pero claro, va a ser un poco locuro de... Vamos a traer más gente. Llegó un comerciante. ¿Dónde está el comerciante? Esto. ¿Madera? No tiene, ¿no? Y charcoal tampoco. Podemos comprar piedra, es que tampoco tengo mucho oro. Mejor no... ¿Qué está pasando aquí? Eso a la dieta variada. Ya voy. Menos 10 tabernas están repletas de gente. Intenta construir más. Voy. Voy. Me da la vida, no me da la vida, ni no, ni no. Música de Game of Thrones. Vamos a meter la taberna aquí. Joder, es que no me da, no me da, no me da, no me da. Taberna aquí. Ahí hay otra taberna, o sea, ahí hay otra, yo creo, y aquí hay, o sea, ya está bien, ¿no? ¿Eso es una panadería? Una taberna. Taberna, panadería, eso era, bueno. Working on it, bitches. A 200 y pico. Ay, que me estoy liando, coña. Aquí. Tengo que subir los impuestos en cuanto pueda, porque no estoy ganando dinero. Tendencia 72. Tendencia a 66. Ahí lo vamos a mantener un momentito. Voy a traer a más gente gastando dinero aquí. Un festival. Comienza el festival. Ya la viene más peña. Vale, un momento. Esto y esto lo tenemos. 108, dice. Ahora que irlo quitando, pero todavía no. Puesto esto. Bueno, vale. Ahora veremos. Aquí todavía puedo poner algo más. Para que no esté esto, no voy a quitar esto otro de aquí. Realiza festivales para aumentar la felicidad y atraer a campesinos nuevos, ¿vale? Esa es la idea. Termina el festival. Es que no sé hacia dónde me voy a puto expandir, tío. Bueno, aquí también puedes poner una, aunque yo no sé qué va a pasar al lado de... Si pongo una de estas, al lado de la cantera, pero... Un palacete aquí. Póngala aquí. Aquí todavía me cabe otra de estas. Vale. Y quitarlo porque por aquí va a venir la muralla. Pum, 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 pum. Vale, hasta aquí. Hay que seguir quitando estas si me da, que creo que no, porque... Bueno, sí te da, sí. Estar junto a una piedra utilizada. Vale. Vale, bueno, más o menos aguantamos. 450 almacenados de comida. Vale. Pues este, fuera. Sorry, babies.
montón de comida tirada en el suelo, pero no pasa nada. Vamos a quitar... Bueno, y el muro al final verás tú. Vale, vamos a quitar... Vale. Como a la comida. ...19, vale, lo están trayendo ahora aquí al granero. Aquí todavía se pueden poner más graneros, no os preocupéis. Aquí puedo poner más orchards de estas, que creo que es lo que voy a hacer. Vale, vamos a ver, ¿cómo era lo de los gorrinos o lo de la pescadería? No sé qué poner primero. Aquí tenemos este muelle. Aquí hay que poner puertas seguro, porque si no, no van a llegar aquí nunca. ¿Cuánto me vale hacer la puerta? Costo. Bueno, si estuve por. Vale, tú déjala ahí puesta, no se me olvida. ¿Dónde va a haber otro camino? A lo mejor lo podemos poner aquí, lo de la pescadería. Bueno, ¿me entendéis? Pues los pescaderos. Necesitas una pescadería que es para venderlo, o sea que. Dame a ver. Barcos, no sé qué, no sé cuántos. Puentes de piedra, qué bonitos son los puentes de piedra. Pero bueno, no me va a servir de nada porque no tengo. Bueno, a lo mejor aquí sí que puedo tirar con puente, no lo sé, creo que no. No puedes, no. No va a servir porque no hay río, o sea, con lo cual los puentes no los vamos a usar. Que luego puedes hacer modes y hacértelo tú solo, pero bueno. A ver, no estábamos hablando de eso. Choza de pesca, my friends. Uy, mira, si lo puedes sacar... Claro, lo suyo es ponerlo en un sitio donde haya pescado, porque si no... poner ahí, pero claro, obviamente tenemos que poner un puente. Va a quedar ahí todo guaper esto. La polla, como bonito que va a quedar. Vale, luego necesitábamos la pescadería, esto. Dice, prepara y almacena pescado. Por cada pescado de una choza de pesca, la pescadería lo cortará y preparará varias raciones. Si hay herramientas disponibles. Claro, que gasta herramientas esto. Bueno, sí, de herramientas vamos muy bien ahora mismo. Te voy a poner aquí. Que no está lejos para nada, ¿vale? Y lo de la carne también querría ponerlo ya, tío. Si me da, ¿eh? Tenemos 8 desocupados. Me cabe 370. Oro, estamos un poco pocher. ¿Puedo subir esto? Deja 62, vale. Voy a hacer otro festival. Que venga la gente más rápidamente. Y vamos a hacer lo de los porcinillos, ¿no? Ahora que tenemos bastante comida. ¿Por qué era? No sabría yo muy bien cómo ponerlos. Voy a ponerlos aquí. Puedes poner así si quieres. Luego la carnicería la podemos poner al lado. Carnicería, me falta madera. Vale, esa nada. Estoy extrayendo más madera porque me la estoy gastando toda. ¿Y ya han quitado esto? Vale, cojonudo. Vamos a ir ya camino hacia acá. Vamos a venir para allá. Y unimos ahí. Y ya vamos viendo, porque voy a extraer esta parte de madera por ahora. 44 desocupados. Vamos, más madera ya tenemos, ¿no? Carnicería. Voy a poner ahí, por ahora. Y esto, salud, no sé qué, riesgo de incendio un poquito más o menos alto. Crea más constructoras para reparar este edificio. Vale. Tenemos que poner los constructores que llevo desde el principio de la puñetera partida y no hemos puesto ni uno, tío. Bloqueado por una estructura existente. No sé lo que... Ah, vale. Vale, todo el mundo trabajando aquí. Perfecto, vamos a ver. Esto estaría aquí, creo, ¿no? De hierro, albañil, ahí estamos. Vale. Y que manzanas no tenemos suficientes, no hay problema. Vamos a hacer una cosa, uy, va. Volver. Joder, qué carajo. Vamos a poner un almacén de fruta aquí también.
Vale, y vamos a poner aquí tres horchas de estas más. Uno, dos, tres, vale. A ver si empieza a ser suficiente. Y aquí lo voy a dejar para un futuro granero. Wow, otro enterrado. Al final me lo llevará a otro lugar, porque eso no... Llegó un diplomático, a ver. Me regalan, ¿no? Mensaje de nuestro gobernante, qué bien, continúa. Saludos, estuvimos pensando en ti. Oh, me traen regalos, tío, qué bien. Muchas gracias. Sí, me gusta que me deis cosas. Adiós. Ya, claro, hay que ir alimentando esto, o sea que con lo cual vamos a ir con tranquilidad, pero bueno. Pero poco, vamos a ver qué pasa ahora. Los cuatro campesinos tienen salud moderada, deben tener acceso a una dieta variada. Estoy trabajando en ello, ¿eh? Menos 10 campesinos desesperan por su mala higiene. Necesitan baños públicos. Joder, tío, si es que no me dais tiempo a hacer nada. A ver, el baño público sí que lo quiero meter dentro de la muralla de la ciudad. Es decir, lo podremos poner aquí si cabe, porque es que eso es lo que no lo sé. Baños públicos, requiere la puñetera noria. Y creo que los baños públicos sean más grandes, no me jodas. Se me va. El hospital, bueno. Estaba pensando que igual podemos dejar esto aquí donde está, ¿sabes? Y hacer lo que es el castillo hacia allá. Y dejar el castillo ahí. Tampoco iba a quedar tan mal. Aquí se pone la puerta, ¿sabes? Dejar este camino de aquí como muralla. Y dejar esto para casas. Creo que lo voy a hacer así, ¿eh? Estamos a tope de gente. Vale, y la noria, espera un momentito, pues. O sea, el gran salón hay que meterlo antes o después. El cuartel, no sé qué. Sé Dios. A ver, los suyos ahí. Aquí es donde pega, la verdad. Ya, y esto moverlo aquí a la tesorería. Vamos a hacer otra tesorería aquí. Vamos a gastar. Tesorería. ¿Dónde coño está la tesorería? Aquí. Hay que mover es este. Está mal también. Tesorería ahí. Una vez quitado eso, vamos a quitar esto. Meter el gran salón ahí. También pega, la verdad. Vale, ahora veremos. ¡Ay! Mete otra casa también aquí, que la tienes que meter. Mete un palacete. Bueno, eso, la noria, que estabas buscando la puñetera noria. Ya no sé dónde. Depósito de agua para acueductos y depósitos. Esta madera y meter una noria para sacar agua, pero... O sea, para poder tener los baños públicos necesitas la esa para traer agua hasta el baño público. O sea, es que es un poco locura esto, pero bueno. Sí lo haremos. Haremos desde aquí o algo, yo qué sé. También se pueden hacer los... Modes. Cosa. Ralentiza a los ogros invasores. Lo que no sé si contará. No sé si contará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar primero el camino, ¿vale? El resto va a ser para murallas y tal. Aquí sería donde entraría. Vamos a probar. Yo no sé si lo voy a conseguir, ¿eh? O sea, si es lo que yo creo que es. Y desde la fosa me va a dejar. Creo que sí. Va a poner la noria dentro de... Ay, ay. Déjalo hasta ahí. Vale, esto realmente está mal.
Y pon aquí, a ver, ¿dónde está esto? Y ahora vamos bastante fuerte ahora mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Déjalo ahí. Y aquí vamos a meter un pozo, amigos míos. Un pocito, perdón, que están aquí. No me gusta mucho cómo está quedando, la verdad. Pero ya mejorará de aspectos ahora mismo. Vale, ahora la movida es... Me da para la noria, es que es mucha madera, tío. ¿Metaláis esto que hay aquí en medio? ¿Y mover estos ya o qué? ¿O coger y talar aquí en plana esto? Pero para mí... Rápido. También aquí, güey, pues podríamos traer otro en otro barquito y ir trayendo madera. Porque aquí seguramente... 126, bueno. Es que me da un poquito igual ahora mismo. No es suficiente realmente. A ver la noria esta que me dicen. Sí, sí. Ha sido buena idea hacer esto. Vale. Vale, ahora la movida del acueducto es lo único que no sé yo muy bien. Tengo que quitar los árboles, ¿eh? Y poner por aquí el... Los baños públicos o... Es que, a ver, claro, es que tenemos esta madera aquí, tío. Voy a haber traído desde aquí. Al revés, la noria. Al revés. Eso es aquí. Estructura y asistente, hay que quitar esto. Vamos. Nowhere talking. Y una vez que me lo hayan construido, ya podré poner los baños públicos, que es justo lo que yo me temía. No sé si tiene que entrar por algún lugar exactamente. Puedes poner aquí, yo creo. Cada vez que los baños públicos solo dan servicio a... Intentar meterlos en medio es un poco locurón. Pero bueno, realmente ahí te caben. ¿Eh? Quitamos ese camino de en medio y te caben tranquilamente ahí. O sea que para traer... Esa es la movida. ¿Yo puedo traer el acueducto por aquí encima? No, no. Creo que no. Así que me deja, tío. Pues creo que lo voy a meter ahí. Vamos a quitar ese camino. Quitar este camino de aquí. Me pongo y se me van, tío, las horas con este juego, macho. Se me van. Vale, pues vamos a ir tirando porque hasta que llegue allí... Claro, lo que pasa que es que fíjate, vas a tener que pasar por donde va a estar la muralla, entonces vas a tener que quitar estas mierdas, tío. O sea, no me termina de gustar cómo está quedando, pero bueno. Que luego madera tampoco me vas a necesitar tanto, solo para el charco, tío. Todo esto va a ser complejo civil, no sé qué, no sé cuántos. Por ahora va a ser la comida. ¿A ver, qué más cosas militares como tal me quedan? Cuela de arquería, que... ¿Esto qué es? Cula de arquería, que no has hecho nada. Entrena escuadra. Vale. Entrénamelos. Que no lo has hecho hasta ahora, ¿vale? Y me faltaría solo lo del asedio, ¿no?
Ayer de Apokin asedio, que bien te cabría. No, no te cabe, tío. Si cabría, pero ya estaría todo muy junto aquí. Hay que meter todavía el gran salón y echarlo todo un poco para allá. Yo estoy pensando a ver cómo vamos a cuadrar todo esto. No te creas que... Vale. Lo vamos a ir viendo, pero creo que ya lo tengo, la fórmula. Desde luego no me va a dar tiempo en este episodio a hacerlo, ¿no? Pero... Vale. Baños públicos ahí va a estar demasiado pegado al castillo, pero vamos viendo. Y esto va a ir fuera, esto no va a venir aquí tampoco. El gran salón lo pondremos por otro lado, no tiene por qué estar pegado al... Es que vale, vale, vale. Y te fijabas la estructura que habían puesto estos otros, pues como que me... A que tampoco... Mira, este al final ha hecho lo mismo, ¿no? Ha puesto todo lo militar pegado. A ver. Pero lo que pasa que es que... Tú aquí no lo has hecho bien, tío. Tú aquí lo has matado. Lo has matado. Si tengo que poner aquí la muralla, ya lo demás va a quedar muy pegado. No me gusta, tío. Vaya destrozo, vaya destrozo. Bueno, da igual, me la suda. Ya lo iremos viendo, tíos. Ya lo iremos viendo. ¿Qué es eso? Es que tiene que tener su propio camino aquí dentro, interno. Lo cual, esto tiene que ir fuera a tomar por culo. Primera intención es la que queda. Esto tiene que ir fuera. Joder. Joder. Me cago en un palacete de estos. Aquí todavía, vas a quedar, los baños públicos los vas a meter, ¿dónde? ¿Te los metes por el Bullarate o qué? Es que me he encajonado yo mismo aquí, tíos. Me he quedado encajonado. Estoy pensando, porque a lo mejor, si movemos estas dos cosas aquí, pero no lo llevamos a cualquier otro lugar, ¿qué haces? Dejamos esto para lo militar. Voy a decir que el castillo no lo podemos mover, tío. ¡Ah! ¡Ah! Tiene que sacar esto, sí, sí, hay que sacarlos. Pero claro, solo habría que sacar a lo mejor... No, justo, habría que sacar esto y esto. Ya estaría, ¿eh? Igual tampoco sería tan complejo. Claro, que el acuepollas este, los baños públicos tendrían que venir para otra zona. O sea que hay que mover las casas a otro lugar. Vamos a dejar aquí, perdón. Camino aquí. Vale, me vas a poner otra de estas aquí. Por ahora aquí. Tú te vas a venir aquí. Me gusta. Y aquí me cabe otra casa de las larguiruchas. Vale. Y tengo que quitar esta. Ese es el tema, tío. Quitar esta. Sería suficiente con quitar esa. Y la plaza, claro. Y la plaza, llevárnosla, ya veremos. Tengo que modificar todo, tengo que llevarme todo esto para allá. Pues sí tiene más sentido, aquí dejar más hueco para casa, ¿sabes? Sí, sí. Muralla y aquí ya veremos cómo ponemos las casas, pero vamos. Y todo esto, lo que pasa es que hay que llevárselo todo ya. Todo ya. Traernoslo a lo mejor para acá o no sé. Y algo así va a tener que ser, ¿eh? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vamos a tener todo lo militar aquí. En este cuadrante más o menos. Esto se va a quedar libre. Esta parte se va a quedar más o menos libre. Y luego ya haremos una zona de... Aquí es que está justo el hierro. Pero haremos una zona de civil, donde estará la catedral, o no sé qué, o no sé cuánto, ¿sabes?
Realmente tendría que ser por aquí, pero bueno, para eso tenemos que migrar la madera toda para allá. Tampoco me apetece migrar otra vez toda la puta madera. Bueno, por aquí también tienes todo ese hueco. La putada es eso, tío, lo del hierro, tío, que no me gusta nada que tenga que estar ahí. No me gusta nada. Pero es que no hay mucha más salida, ¿eh? Y aquí sí que tendría sentido poner luego los baños públicos, ¿eh? Ahora veremos. Iremos modificando todo. En la plaza de momento la puedes poner aquí si quieres. Mala higiene, promedio de felicidad del hogar. Los cuatro campesinos tienen una salud moderada. Deben... En serio, pero no estamos produciendo nada de pescado, nada de... No me lo puedo creer, tronco. De verdad no me lo puedo creer. A ver... Demasiado lejos. Use 4 por cada uno de pescado, claro. Almacenamiento de comida, ceros. No sé si voy a necesitar transportes o cómo lo vamos a hacer, pero vamos, yo me he encajonado aquí yo solo. Esto sí que estaba mal, ¿eh? Y estos son, pues, la puñetera envidia, tío. Ok. Y con tanto espacio yo también... ¿eh? Yo también querría, güey. Yo también querría. Pero bueno, si ese es el problema, vamos, venga, os lo voy a explicar. Poner esto aquí. Voy a poner otra casa de estas aquí. Otra casa de estas aquí. ¿Qué hago? Incluso te cabe otra ahí si quieres, ¿eh? 5 parados, venga. Cuando me tengan casas hechas, ya sabéis lo que tenemos que hacer. A ver, los diplomáticos. Primero este. Dame algo bueno, ¿eh? Sí, continúa. Abrir muelles para comerciar con nuestros buques mercantes. Suena fantástico. Muy bien. Vale, vale, pues ya está, perfecto. ¿Ah? ¿Venga? Proponer precios. Genial, le parece genial. Veamos tus precios, lo mismo voy a dejar, ¿vale? Genial. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo no voy a comprar nada, ya produzco yo todo lo que necesito. O sea, vender nada, que diga. Y... Tenemos un mensaje de nuestro gobernante. Continúa. Los vikingos causaron destrozos en la última incursión. ¿Estamos seguros que podrías enviar algo tropas? Nah, con esto al final me va a tocar pegarme, pero bueno, son unos mierdas. Te voy a ayudar. Quitabre. Bueno, ya marcha, ya marcha. Ya veis que va a quedar. Tengo hambre, no hay comida en mi casa. ¿Uno va a haber comida en tu puta casa, tío? Ah, oh. Vale. Completo para volver a planear. Vale. Otro de estos aquí. Esperemos que no mueran. Déjame ver. 8, 10. Vale. Y uno desocupado, dice. Pues no se me mueran mucho de hambre. Dice que será el cambio de comida. A ver, buah. Y no va a haber cosecha hasta no sé cuándo. No, mira, que ahora mismo me da igual, tío. Que se mueran de puto hambre. Si es que la... A ver. Esto, si lo movemos...
Tengo que verlo allí, sí. Esto estaba aquí. Ponme la plaza mayor aquí. Esta tiene que ir fuera. O sea que no sé si la ha puesto mal de moler. Y mal, ahora veréis a lo que me refiero. Es una gilipollez, pero yo y mis manías. Correcto, es que quiero que el estandarte se vea desde aquí. Igual que las aspas de los molinitos, ¿sabes? Vale. Pues parece que vamos a necesitar más comida, ¿eh? O sea, esto es una puñetera exageración. Puedo traer... Es que esto de la novia, a lo mejor lo suyo es ponerla por aquí. Ponerlo por aquí y dejar todo esto regado, que todo esto sea fértil. ¿Sabes? Y dejar todo alrededor del castillo, en plan, todo esto para civiles y esto de bosque. Llega un momento en que todo será para civiles y le robaremos la madera a esta gentuza, pero... Por ahora tenemos que tirar así. A ver, así le copio, vale, eso me estaba pasando. ¿Qué usted está pasando? Creo que esas bibliotecas están repletas, la gente intenta construir más. Se ha bajado los estos a 55. Más bibliotecas y sus muertos. Vamos a poner... otra biblioteca por aquí. No es perfecto, pero... ¡Turán! Claro, si es que al final... Uy, va, tengo que quitar esto. Vale. Todo esto... Mejor aún, mira. Vamos a coger los caminos. Piedra. Tengo que volver a moverlo todo, lo sé, ¿vale? Pero es lo que hay. No. Los arqueros también hay. Vale, esto... A ver dónde carajo lo ponemos, también te lo digo. De la mierda la diplomacia. Pues mira, por ahora lo vas a poner fuera y ya veremos luego si lo tengo que volver a mover. Hemos metido dos de estos cuando no hace falta. Sorry. Vamos a poner el de los diplomáticos. Aquí por ahora. Son del dios. No sé cómo. No sé ni cómo los quiero poner, ¿sabes? Es que de momento lo voy a quitar solo para poderme traer estos dos aquí. Este almacén hay que traerlo ya aquí. Empezar por eso. Quitar este también. El almacén grande. Aquí ahora mismo. Afuera. Este le puedes quitar ya. Los del charcoal 1, 2. Vamos a quitarlo, vamos a poner aquí. El charcoal está mal. Vamos a poner 3. Vale, pues ya somos demasiados, tío. Todo tiene que crecer exponencialmente y no. A ver. Carboneras 1, 2 y 3 y 4. Vale, a ver si me las construyen rápido todo esto. Vamos a quitar mierdas de por medio. Carboneras puestas o casi puestas. Estas van fuera ya. Vale. Y ese está casi hecho. Venga. Todo esto tiene que irse ya de aquí. Y traernoslos aquí. Igual que este de aquí. Este a lo mejor todavía se puede quedar. Pero este también tiene que irse a tomar por culo. Y este también. Y este a lo mejor... Este y este a lo mejor se pueden quedar por ahora, pero...
Venga, hombre, que me termine aquí el almacén. Necesito quitarme. Lo mismo, luego estas del hierro me las quiero llevar todas para acá. Si es que al final. Pero por ahora esto debería ser suficiente. Van fuera, estos se pondrán por aquí. Este ya se puede quitar. Este almacén aquí. Este también va afuera. Vale, poco a poco ya, ya empieza a tener más aspecto de lo que tiene que tener. Vamos a ver, castillo. Este es que es muy grande, tío. Es que es muy grande. Claro, y luego además vas a querer hacer estructura por ahí. Este no se puede ampliar más. Hay que tirarlos de fondo, hay que hacerlo más hondo y ya está. Es que no queda otra, tío. Hay que hacerlos más fondo, más a lo... Pues tenemos que... Ay, va, mierda, esta te has equivocado. Has puesto donde no era. No pasa nada. Vamos a coger... ¿Dónde estaba esto? Charcoal, tú vienes aquí. Este de aquí sale fuera. Méteme camino. Por ahora, sin saber muy bien hasta dónde quiero que llegue, pónmelo aquí. Y estos cuatro, a ver si me da la pasta, porque son caros, herrerías. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ahora mismo tienes de todas, es que te puedes permitir el lujo de quitarlos ya. ¿Vale? Perfecto. Y esto es lo que tenemos que ampliar. Y este también de aquí tiene que ir fuera a tomar por culo ya. Porque me molesta. Y de aquí... 1, 2 por lo menos van fuera de madera. Es que... ¿Aliento? Guay. Bueno, pues marcha, marcha. El tema marcha, el tema marcha. Ya empieza la gran reestructuración para poder hacer las cositas bien, tío. De la muralla va a ir por aquí. O a lo mejor me doy hasta más margen, ya que estamos hasta aquí. Esta es la única que... Bueno, también puedes quitar esto y lo por culo. Y alrededor pues queda como un poquito más de... Ya veremos. 121, esta la puedes quitar. Esta ya va fuera tomar por saco también. Vamos a ver. Mira, es que este camino, si aquí va a venir la muralla, el camino tiene que venir por aquí, un momentito. Camino de piedra. Vale. Mínimo hasta ahí. Vale. Esto va a ser muralla, ¿eh? No. Invasión vikinga, vaya momento para dejarlo. Vaya momento para dejarlo, amigos. Sí, este es un buen recinto para el castillo, ¿eh? La verdad que sí. Sí, 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 me gusta cómo está quedando. A ver si queda hueco para meter el gran salón sin que quede... Vamos, que quede aquí bien pegado y que digas tú, coño, ha quedado bonito. Puede ser que sí, ahora veremos. Yo creo que sí que va a caber todo bien. Anda, mira cómo es la estructura, ¿eh? La verdad que queda todo guaper. Ahí. Me gusta cómo queda. Vale, pero bueno, gente, continuaremos dentro de poco. Parece que ahora está feo, pero yo ya lo tengo en la cabeza más o menos cómo va a quedar. Y va a quedar un castillo ahí todo guapo, todo bonito. Y pues las cosas marchan. Hemos crecido bastante. Somos 421 personas, así es que poco a poco lo dejamos justo en el ataque de los vikingos. Así es que, joder, pero vienen mogollón, ¿eh? Fíjate, por todos los lados, menos por mi lado. Vienen por todos. Un besito para todos, gente, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Y ya sabéis que dentro de muy poquito, bueno, pues nos volveremos a ver. Cuidarse. Bye, bye, bye. Por cierto, muchísimas gracias a mis Patreon por... ¡Ah, píllalos!
¡Tirite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 t